Por ahí se está yendo el agua de la piscina, por ahí. Ah, ¿esas son las uvas? Sí, más dulcitas que son. Una miel. Como esta. ¿Para qué las tiras? No, pues si iba a enderezar la mano y... No, como la de adentro. Tan dulce ya, tía. Oh, sí, están dulces. Ah, porque estas son de otra clase. Estas son de... Saben como a vino. Tienen sabor a vino. Ah, ¿sabe a qué sabe? Al jugo Welch. Ajá. Y huele también a eso. Pues a lo mejor con esas que lo hacen el jugo Welch. Mira, voló para allá la mariposa. Esos son los nidos de ellos. Ah, por eso es. Están cortando las ramas de los árboles para ir limpiando poco a poco, porque después se llena todo esto de hojas y hay que limpiarlo. Eso también le van a cortar un poco, porque esos son para eso, para que crezcan bastante, pero se le va a quitar un poquito. ¿Metieron los zapatones? Sí, yo los entré. Oh, aquí hay otra planta de ocre. Tiene, pero pequeños. Ahí están. Ya son como las 4:30 de la tarde. Hoy estamos a 26 de agosto. Aquellas de allá ya no caben, ¿verdad? Aquellas que cortaste allá no caben. No, los que están allá en el piso, allá. Aquellas no quitas tú. Con la máquina, sí, lo voy a moler. Yo creo que hay uno que es una rama, ¿no? Aquella de allá parece rama. Hay otra enredadera de flores, pero color orange. Y acá es de la blanca. Estas son enredaderas blancas de la
que se ponen en, así como en las verjas, en las cercas. Y ahí hay una que es roja. Ay, Dios mío, los animales que ven ahí. Es increíble. De ahí de noche salen animales. Aquí culebras hemos encontrado. Los racunos, ratones, ratotas grandes, de todo. Y es que todo lo tienen así, el patio. Acá tratamos siempre de limpiar, pero por ahí se ve también cómo está. De basura y de cosas acumuladas. Pero, Chipita.